¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de nuestros alumnos. Yo soy Ana Rodríguez y en esta ocasión los visita la Escuela Secundaria Técnica número 80. Y bueno, son puras chicas en esta ocasión, vienen con su profesora. Los voy a dejar con ellas para que se presenten. Profesora, por favor. Gracias, este es un placer. Mi nombre es la profesora Brenda Marisol Baena López. Yo me llamo Kareli. Hola, yo soy Paola. Hola, yo soy Alexia. Hola, yo soy Larisa. Hola, yo soy Yaret. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema principios, normas y procedimientos de la democracia como forma de vida. Todos sabemos que la democracia es parte de nuestro día a día, está dentro de todos los aspectos que nos rodean, la forma de gobierno, los momentos en los que tenemos una relación con nuestra familia, con la sociedad que nos rodea, y pues ese va a ser el tema con el que vamos a estar hablando. Bueno, en la democracia es una parte fundamental el diálogo, ya que es una posibilidad de dialogar entre las personas para llegar a un acuerdo, lo cual nos beneficia a todos en la sociedad y también nos ayuda a solucionar problemas. Cuando nos inculcan valores desde pequeños, sabemos que cuando seamos mayores debemos de tomar buenas decisiones, pero de lo contrario podemos decidir elegir a nuestro gobernante o ser personas pasivas que las demás elijan por nosotros. El Renacimiento Europeo, el humanismo, Tomás Mora teorizó, propone la creación mundial ideal del comunismo, socialismo del siglo XI, la organización propia de sus medios de defensa. Crearon un burocracias absolutistas que hicieron fracasar en el desarrollo social. En la sociedad existen intereses y necesidades comunes, por ello esto se organiza para organizaciones colectivas, ya que se trabajan de manera conjunta formando esfuerzos y voluntades. Un compromiso colectivo es una forma de objetivos para lograr más de una persona. Parte importante de la democracia es el voto, el cual es un derecho que se atribuyó a los hombres y a los ciudadanos desde la época de la Revolución Francesa, pero el cual les costó más trabajo adquirir a las mujeres, ya que no se consideraban iguales, ya que no había tanta equidad de género en este tiempo. Muy bien, chicas. Hay que recordar que la democracia está desde tiempos ancestrales, los tenemos creada precisamente para poder convivir pacíficamente, para lograr obtener diferentes ambientes en los que nos podamos desarrollar, ¿sí? Ahora quiero que me digan, ¿quién podría decirme de dónde proviene la democracia y por qué creen que fue creada? Bueno, esto se originó en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Propone los vocablos demos pueblo y kratos poder. Significa poder del pueblo. La democracia es una forma de vida y una forma de gobierno. Muy bien, pero ¿podrías explicarme un poquito más por qué crees,
con tus propias palabras, que fue creada. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, esto se hizo para poder solucionar problemas entre la sociedad o en el pueblo, para poder dialogar de una diferente manera. Muy bien. ¿Y quién me podría decir cómo es que se ve la democracia en nuestra vida diaria? ¿En qué aspectos o en qué momento lo vemos reflejada? La democracia la vemos reflejada en nuestra forma de gobierno, la cual sería como que la razón, la manera principal en la que la vemos reflejada, y también en la acción colectiva, ya que al ser parte y participar en las acciones y decisiones que se toman, también formamos parte de ella. Muy bien. ¿Quisieras decirnos por qué crees que cuando estás en tu casa o cuando estás con tu familia se ve aspectos de la democracia? Cuando toman alguna decisión, ¿cómo es que ves reflejada la democracia en tu vida? Porque se toman en cuenta las opiniones de todos y no se hace menos a alguien. Además, se toma en cuenta pues a las personas que son parte del grupo que va a elegir algo. ¿Y con tu familia, con tus papás, cómo toman alguna decisión? ¿Alguna? ¿Con sus papás cómo toman las decisiones? ¿Cómo se ponen de acuerdo para ir a algún lado? Dialogamos entre nosotros mediante votaciones y decidimos, por ejemplo, qué película vemos o qué comida vamos a cenar. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién podría decirme cuáles son los pilares que fundamentan la democracia? ¿Y cómo los ven involucrados en la sociedad? Es participación, responsabilidad, respeto e igualdad. La participación pues es una acción colectiva que se conjunta con la democracia. Tenemos que respetar a las personas, pues ya que la responsabilidad tiene que estar por medio, porque cada persona debe estar por medio, tiene que asumir sus papeles. Muy bien. ¿Alguien quiere ayudarnos con esa pregunta? ¿Que quiera hablarnos un poquito más sobre los pilares? Si está la participación, si está el respeto, ¿qué más nos faltaría? ¿Qué otro aspecto nos falta? El otro aspecto muy importante es la igualdad, ya que todos tenemos que tener las mismas oportunidades al tomar alguna decisión y no se debe hacer de menos a nadie. Muy bien. Cuando nos hablamos de democracia, también vemos lo que es la soberanía popular, ¿sí? ¿Quién me puede explicar qué es la soberanía popular? Bueno, la soberanía popular es necesaria porque esta soberanía le da el poder al pueblo, es decir, que el pueblo puede elegir lo que él quiere y lo que le va a beneficiar a todas las personas. ¿Ustedes creen que tenemos soberanía popular en nuestra escuela? Bueno, pues yo creo que sí, en cierta parte. ¿Por qué? Porque en los grupos todos escogen a un jefe de grupo, entonces todos deben de estar de acuerdo en qué persona va a ser como que los va a representar, es decir, que esa persona los va a ayudar y va a poner el orden, entonces esas personas también deben de poner de su parte para hacerle caso. Muy bien. Ahorita su compañera nos decía un punto importante, ¿sí? La participación dentro del grupo, cuando escogemos a nuestro jefe de grupo. ¿Ustedes siguen las indicaciones que da su jefe de grupo cuando les dejan algún trabajo los maestros o cuando tienen que apoyar en algo? ¿Realmente le prestan atención y lo apoyan? Muchas veces los que deciden a esa persona son los que realmente le hacen caso, pero de lo contrario, los que no eligen a esas personas son quienes no actúan de acuerdo a lo que ellos nos indican. Esto nos refiere a lo que es la minoría, ¿sí? Nosotros sabemos que en la democracia siempre está implícita lo que es la decisión por las mayorías y las opiniones de la minoría. ¿Quién me puede decir por qué se tiene que llevar a cabo o por qué se tiene que prestar más atención con las mayorías que con las minorías? ¿Quién me lo puede explicar? Porque la mayoría de las personas siempre va a haber un porcentaje que tenga mayor
que otro, pero también se debería, se toman de como ejemplo básico de la democracia, se es como tienen que respetar las ideas de la minoría para poder a ver si pueden apoyar a la sociedad, pues también respetan sus opiniones. Bueno, como dice mi compañera, también se toma en cuenta la minoría para tener un bien común y todos podamos estar felices. ¿Por qué? Porque la mayoría, cuando escogen algo, pues están conforme con esa decisión, pero la minoría quería otra decisión y querían pues otras formas. Entonces, se toma en cuenta la minoría para que tanto la mayoría como la minoría tengan un bien común. Muy bien. Esto nos habla también de la acción colectiva. ¿A qué hace referencia la acción colectiva? ¿Qué es el papel o a qué se refiere cuando decimos acción colectiva? ¿Alguien podría decirme? Bueno, la acción colectiva es cuando cierto grupo de personas participan en algo para tener un bien común y así pues todos puedan estar felices y conformes con lo que tienen. Muy bien. Hemos visto ahorita cómo se conforma la democracia, cómo la vemos en nuestra vida diaria, cómo la aplican en la escuela. También hemos mencionado lo que es la acción colectiva, pero ¿cuáles son esos principios que nos dice que realmente estamos llevando a cabo una democracia como debe de ser? ¿Cuáles son esos principios? ¿Quién me puede decir cuáles son los principios? Bueno, los representantes, el pueblo tiene los representantes para que los gobierne, los cuales son elegidos de determinado tiempo. Estos tienen un tiempo de caducidad cuando ya pasa un tiempo de años, ya tiene que tocarle a otra persona para que pueda hacer cambios en nuestra comunidad o en el pueblo, que sería como nuestra ciudad o colonia. Muy bien, entonces no se puede repetir a la misma persona. No. Muy bien. ¿Quién más puede decirme un principio? Bueno, también está parte de la toma de decisiones, lo cual influye porque al decidir todos debemos de estar de acuerdo, pues obviamente para tener un bien común, como ya lo habíamos mencionado. Y la toma de decisiones influye demasiado porque debemos de pensar antes de tomar una decisión, ya que esa decisión repercutirá en algún futuro y puede que esa consecuencia sea buena o sea mala. ¿Cómo lo vemos involucrado en nuestra vida? ¿Cómo está dividido nuestro gobierno? ¿Quién puede decirme de qué manera está dividido nuestro gobierno? Bueno, es la división de poderes y es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo está a cargo del presidente. El legislativo está a cargo de la Cámara de Diputados y Senadores, mientras que el judicial es la Suprema Corte de Justicia. Nuestro presidente, cuando hacemos las elecciones, tiene un periodo de 6 años, de ahí se tendría que elegir a otro gobernante. En el legislativo, en la Cámara de Diputados son 500 representantes y en la Cámara de Senadores son 128 representantes. Y en el judicial hay 11 ministros que son elegidos por el Senado. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me puede mencionar a qué hace referencia la soberanía popular ya dentro de los principios de la democracia, como uno de los pilares? ¿Quién me puede decir sobre la soberanía popular? La soberanía popular se refiere al poder del pueblo, por lo que podría ser el voto, referente al voto, al sufragio y a las elecciones que se llevan a cabo. Pero, ¿cómo se llevan a cabo? O sea, ya me dijiste 3 aspectos, pero ¿cómo es que como ciudadano lo llevas a cabo? Sí, en tu país, ¿cómo lo llevas a cabo? Al participar en todos esos aspectos y ser parte de las elecciones que se llevan a cabo. Bueno, por ejemplo, cuando alguien elige a su gobernante, primero tiene que saber todas sus propuestas para después elegir. Entonces eso también entra en el aspecto de responsabilidad, porque pues todos tenemos que estar conformes con el tipo de gobierno que vamos a tener en un futuro. Muchas gracias.
Bien, chicas, ahora, si estamos hablando de lo que es la democracia en nuestra vida diaria y ya mencionamos cuáles son los principios, ustedes, cada una me puede decir, ¿cómo es que lo llevan a cabo en su día? ¿Y cómo representan esa democracia, esa forma de vida, al iniciar su día? ¿Y cómo es que lo llevan a cabo? Pues lo llevamos a cabo por la toma de decisiones, porque por una decisión vamos a hacer la acción, lo cual se lleva muchas veces a cabo con varias personas, lo cual se llegan a un acuerdo para un bien común entre ellas. Bueno, yo lo llevo a cabo cuando decido qué ropa ponerme, cuando en mi familia decidimos qué vamos a comer, a dónde vamos a salir, o incluso si vamos a ir a visitar a alguien. Y así es como yo lo llevo a cabo. Yo lo llevo a cabo al empezar a mi día, nos preguntamos qué vamos a hacer el día de hoy, a dónde vamos a salir, a quién vamos a llevar, qué vamos a comer. Yo lo llevo a cabo pues en las mañanas, así que en familia nos ponemos de acuerdo para ver qué vamos a hacer, y si vamos a ver una película, pues como que votamos cada quien en qué película vamos a ver o qué actividad haríamos. Yo lo llevo a cabo al participar en esas decisiones y al respetar la opinión de los demás. Muy bien. ¿Y en la escuela? Cuando ustedes tienen algún trabajo en equipo o tienen alguna actividad con sus maestros, ¿cómo dan ese punto de vista? ¿Cómo hacen esa acción colectiva? Bueno, cuando estamos en equipo, todos debemos de decidir cómo vamos a hacer el trabajo, y en varias ocasiones nos dividimos entre todos nos dividimos el trabajo para todos estar conformes. ¿Alguien más? Vemos, como dice mi compañera, vemos quién tiene el conocimiento de cada tema para poderlo repartir. Vemos de qué color va a ser cada cosa, el tamaño, las formas, y así nos lo repartimos y votamos. ¿Me podrían dar un ejemplo de algo que estén haciendo en este momento con algún maestro, con alguna actividad que tengan de manera extra? Bueno, nosotros tenemos como de manera extra hacer un teselado, entonces nos debemos de poner de acuerdo con qué colores vamos a poner esa figura o de qué tamaño. Entonces es el dialogar entre nosotras para llegar a un acuerdo el cual las tres estemos conformes con el resultado. ¿Han tenido algún problema cuando están realizando esa actividad? Sí. Todos tenemos problemas porque muchas veces mi compañera quiere, no sé, un color rosa y yo quiero un color negro. Entonces debemos de ver la manera en que se puedan a veces juntar esos colores o ver algún otro color o alguna otra decisión para que las dos estemos conformes. Como lo arreglamos fue la forma del voto. Decidimos dónde iban los colores, por ejemplo el color rosa va y el fondo, o la figura del... La figura, nosotros queríamos un unicornio, pero decidimos cuál de los dos iba a ser. Muy bien. Aparte de esta actividad que están teniendo, me parece, con matemáticas, ¿con qué otra materia tienen actividades en las que tienen que decidir? ¿Sí? ¿Con qué otra materia tienen una actividad en la que estén trabajando ahorita por equipo? Los proyectos nos dan dos opciones y nos tenemos que poner de acuerdo quién va a hacer cada cosa, el tipo de maqueta o el tema. Muy bien. Bueno, entonces nos damos cuenta que tenemos la democracia en todos los momentos de nuestra vida. Ustedes lo tienen en la escuela, lo tienen cuando hacen tarea, con su familia. Sí, todos tenemos la democracia marcada como nuestra parte elemental en nuestro día a día, ¿sí? Viene desde tiempos
muy antiguos, pero siempre debemos recordar que se creó o se llevó a cabo para que tengamos una mejor convivencia, para que logremos obtener unos resultados favorables para poder convivir con todas las personas que nos rodean. ¿Alguien quiere dar algún punto para cerrar este tema? Pues que en sí este tema lo vemos mucho en todo, en toda nuestra sociedad, y lo juntamos, pues está en la escuela, y en la mayoría de nosotros pues lo trabajamos en la escuela, pues por todos los trabajos que nos dejan y por los equipos, pero solucionamos con un acuerdo siempre. Muy bien. Bueno, como conclusión yo podría decir que la democracia es un punto importante en nuestras vidas, ya que siempre lo tenemos presente y siempre debemos de tener la responsabilidad para tomar las decisiones correctas y todos estar contentos con una sola decisión. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar apoyándome el día de hoy con este tema. Creo que hemos llegado a soluciones, hemos llegado a acuerdos y hemos visto cuáles son los elementos que crea la democracia, ¿sí? Porque tenemos la democracia como forma de vida, tenemos la democracia como forma de gobierno. Está en todos los lugares a los que volteamos a ver, está en el momento en el que elegimos algo, en el que nos ponemos a convivir con las diversas personas que nos rodean, y creo que eso es importante, ¿sí? Que sepamos de dónde proviene y por qué lo llevamos a cabo. Muy bien, llegó el término de este programa y les quiero agradecer a las chicas que hayan asistido aquí a DGES TV. Y bueno, le mandamos un agradecimiento muy especial al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Y bueno, antes de despedirnos totalmente, es momento para que las chicas manden sus saludos. Yo le quiero mandar saludos a nuestro maestro de matemáticas Gerardo, a nuestra maestra de español Rosalba, a nuestra maestra de club y... Yo le quiero mandar saludos a todas mis amigas, pues han apoyado en esto que hemos pasado. Yo le quiero mandar saludos al director Germán Carlos Calzada. Yo le quiero mandar saludos a todos nuestros profesores y a mis padres, que son quienes me apoyan. Yo le quiero mandar saludos a la profesora Marta de inglés. Bueno, queremos agradecer a toda la escuela que nos apoya y que siempre está al pendiente de nosotros.